El diputado local por el 18º distrito con cabecera en Bahía de Banderas, Ismael Duñals Ventura, lamentó las declaraciones del fiscal general del estado, Petronilo Díaz Ponce Medrano, de que son muy pocas personas las que han denunciado al ex jefe del Centro de Acopio Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, Bahía de Banderas, Alejandro Rasura Villegas, de pedirles moche de 500 pesos por cada tonelada de maíz que les compran en ese programa federal de precio garantía. En su momento, el legislador acompañó a los afectados a denunciar a la fiscalía al funcionario público. Sin embargo, el encargado de la Procuración de Justicia en la entidad señaló que el monto es pequeño, entre 20 y 30 mil pesos, a lo que el diputado responde. Creo que se ha equivocado el fiscal al hablar de montos o al minimizar cantidades, cuando la justicia, bueno, pues por derecho tiene... que si se viola, no importa cantidades, no importa número de personas, no importa más que hacer valer el derecho que por ley en la Constitución está descrito para cada uno de los ciudadanos que apelen a ella y en pleno derecho la tengan para que se les haga justicia. Creo que las palabras y los comentarios que, como bien lo dije al principio, del fiscal, pues no son las del todo profesionales, no son las del todo éticas de un funcionario que representa la justicia en Nayarit. Este fin de semana, el fiscal informó que siguen integrando la carpeta de investigación sobre la denuncia presentada por los agroproductores de Bahía de Banderas y exhortó a otros afectados por ese fraude a hacer lo propio para poder contabilizar todas esas cantidades y en el momento que imputen de resultar esa responsabilidad tenga mayor sustento, a lo que el diputado Duñals Ventura antepuso que ha creído en la institución y sus avances en la justicia de Nayarit, pero dijo esas declaraciones del fiscal dejan mucho que desear. Yo creo que el exhortar a que los ciudadanos denuncien es algo positivo, mas sin embargo debe de quedarle claro a él que los ciudadanos ya denunciaron, que los ciudadanos ya expresaron su denuncia, tanto por escrito como física, como pública, como todo lo que tenía que, para mi punto de vista, darte para que quede en manos de él y de la institución la responsabilidad de darle justicia, así sea un peso, así sea una sola persona la que esté denunciando, y sobre todo hablando de lo que siempre hemos dicho, del sector más vulnerable, del campo. Cabe recordar que Rasura Villegas fue removido del cargo, pero los campesinos demandan no solo lo cambien de lugar, sino que se haga justicia, sea sancionado y les regresen su dinero. Con imágenes de Ángel Martínez y Daniel López para CPS Noticias, Miguel González Guerra.